El entorno es físicas también pueden implicar los puntos distintos.
Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido en el colegio? ¿Por qué? Haces informática, pero del segundo periodo, ¿verdad? O sea, que apenas estás empezando. ¿Qué se te ocurre hacer para mejorar eso? ¿Qué debes hacer para eso? Ya vamos a empezar por editar la cosa. Sí, ya va. Ya va. Buenas noches a todos y a todas. Reciban una cordial bienvenida a nuestro conversatorio de los miércoles de Politeia y de Teoría Crítica de la Sociedad Colombiana de Filosofía del Derecho, la filosofía social, ASOFIDES, y también de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos y el Grupo de Investigación con Utopías. Estamos celebrando los 250 años del natalicio de Hegel y los 200 años de su filosofía del derecho en el Encuentro Internacional de la Filosofía sobre Hegel. Antes de iniciar, quisiera rendir un honor a un compañero que está en nuestra agenda y que le tocaba precisamente el día 28 de julio hacer su exposición. Me estoy refiriendo al compañero
Francisco Santander Piñeres, que con su inmensa alegría académica y con su gran amor y pasión por Hegel, quería disertar y llevarles a ustedes la lumbrera y las ideas de sus escritos. Su ponencia se titulaba precisamente La formación del pensamiento filosófico de el joven Hegel. Ya no está con nosotros y lo recordamos a Francisco Santander Piñeres con una gran alegría, como un gran académico, con un gran entusiasmo. Él se fue físicamente, pero han quedado pues, sus ideas y precisamente sus artículos. A él estamos deseando paz en su tumba. Hoy hacemos la presentación del doctor Numas Armando Gil Olivera, docente investigador de la Universidad del Atlántico, presidente honorífico de la Sociedad Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado de la Universidad de la Sorbona, París 1, bajo la orientación del filósofo Luis Sala Molins, director de su tesis. Ha escrito numerosos artículos y varias obras, entre las que se destacan Reportaje a la Filosofía. Comprende 3 volúmenes, 3 libros también con el título de Mochuelo, Cantores de los Montes de María. Indiscutiblemente, todos estos son documentos históricos que aportan al debate y la identidad del Caribe colombiano. Con ustedes, el compañero Numas Armando Gil, doctor en filosofía. Sí, Lucho, muy buenas noches a todas y a todos. Antes de continuar, Miguel iba a decir algunas palabras. No, profe, básicamente que sabemos que ha sido un día hoy de manifestaciones, que Hegel no ha sido un autor muy bien tratado por la filosofía, así que yo valoro en lo personal y estoy completamente seguro que todos los que estamos aquí valoramos el esfuerzo que todos han hecho para acudir hoy a esta conferencia y esperemos que ojalá más personas se vinculen, pero sabemos que Hegel no goza en todos los espacios de muy buena fama. Gracias. Gracias, gracias, gracias Miguel. Bueno, sí, lo que nos decía Lucho del compañero Santander Piñeres Ballesteros, que iba a participar en nuestras conferencias, muy entusiasmadamente cuando le dijimos de esta reunión, prácticamente nos colaboró de una. Él estudió mucho Hegel en la Universidad Nacional con el profesor Ramón Pérez Mantilla en la época y el profesor Rubén Jaramillo Vélez. Y siempre estuvimos en el combate filosófico, digámoslo así, entre las posiciones Kant, Hegel, Marx y todas unas reflexiones que hemos hecho, que hemos realizado a través de las diferentes presentaciones, en coloquios, en conferencias, en congresos. Lamentamos profundamente desde la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, como miembro también de esa asociación, y lamentamos también profundamente de acá, de la Universidad del Atlántico y de su grupo Cronotopía, que también algunas veces lo habíamos invitado a nuestro compañero Santander, pase en su nueva morada. Bueno, pasemos a lo que venimos. La conferencia de hoy, el texto de hoy que le voy aquí a leer, quisiera que lo pongamos en polémica, en debate filosófico, para que se enriquezca más el texto,
si es posible. Y se me ha dado porque he venido trabajando la filosofía de Hegel desde que fundamos el Departamento de Filosofía de la Universidad del Atlántico hace 24 años, y a Hegel ha sido un filósofo, como dice Miguel, no tan querido por sus abstracciones y su pesadez, como decía Pablo hace ya 15 días, el doctor Pablo, presidente del Grupo Iberoamericano, y de verdad, además del paro que tenemos hoy en Colombia, también tenemos las adversidades de dos equipos jugando contra Chile y contra Argentina. Entonces, en estos horarios acá es muy difícil también. De todas maneras, yo he tratado de hacer esta reflexión y permítanmela leerla y ponerla a consideración de ustedes. He titulado esta conferencia La presencia y el pensamiento de Hegel en la dialéctica de Lenin, en los cuadernos filosóficos. Podríamos decir que los planteamientos filosóficos realizados por el conductor político de la Revolución Rusa de 1917, Vladimir Ilich Lenin, los realiza en el volumen 38 de sus obras completas. En este volumen se encuentran resúmenes de libros, de notas, de variaciones críticas, de fragmentos sobre la filosofía que se conocen como cuadernos filosóficos. Estas reflexiones filosóficas de Lenin son realizadas en los años 1914 a 1916, es decir, plena crisis del capitalismo y Primera Guerra Mundial del carácter imperialista. Llama la atención que Lenin, en plena guerra mundial, se dedicara a estudiar a un pensador tan abstracto como Hegel, con mucha dedicación, como también a Ludwig Feuerbach y el examen que le hace a la historia de la filosofía de Heráclito y de Demócrito, de La Salle, los estudios que hace de la metafísica de Aristóteles y de la exposición y análisis y crisis de la filosofía del fundador del cálculo infinitesimal, Godofredo Leibniz. El problema de la dialéctica, resumen que hace Hegel de las obras, de sus obras, aquí en este cuaderno, es el que nos interesa más por el día de hoy. Las observaciones hechas por Lenin acerca del libro Concepciones Filosóficas, Históricas, Literarias de Plejánov sobre Chernyshevsky son de considerable interés. Representan una prueba de la gran atención que dedicó a la historia del pensamiento social ruso y de la elevada opinión que tenía respecto de sus tradiciones progresistas, materialistas, subraya la democracia revolucionaria y el materialismo de Chernyshevsky y su decidida lucha contra el idealismo. Los cuadernos filosóficos de Lenin contienen una riqueza teórica y política, y junto con su obra filosófica fundamental, Materialismo y Empiriocriticismo, constituyen una destacada consecución del político liberador. Plantea la dialéctica como ciencia de las leyes más generales del desarrollo y conocimiento del mundo objetivo. También plantea en estos cuadernos filosóficos la doctrina de la unidad y lucha de contrario como esencia y núcleo de la dialéctica, que la lucha de los contrarios es la fuente del desarrollo. Pero veamos un poco primero qué hace Lenin sobre Feuerbach, que va a influenciar bastante su pensamiento posterior. Lenin estudió a Feuerbach para consolidar filosóficamente su concepción del mundo y más exactamente la obra Esencia de la Religión, para buscar la finitud humana.
¿Y por qué esencia de la filosofía de la religión? Porque con su evolución va a desempeñar un papel histórico como la reivindicación de la naturaleza, la sensibilidad y la corporeidad. Feuerbach le reprocha abiertamente a la filosofía especulativa y especialmente a la hegeliana el ser incapaz de llegar a una verdadera posición de lo finito y lo determinado, pues aunque la finitud constituye el segundo momento del despliegue dialéctico, es resumida de nuevo como integrante de la finitud. De esta forma, no se llega a la afirmación de la finitud, sino tan solo la realización, comillas, de sus propias abstracciones, cierra comillas. Para Feuerbach, no hay existencia sin finitud. Quien se avergüenza de ser finito, se avergüenza de existir. Toda la existencia es real, es decir, toda la existencia que es realmente existencia es una existencia cualitativa determinada y por consiguiente finita. Lenin dice que los llamados filósofos especulativos en sus cuadernos no se ajustan a sus conceptos, a las cosas, sino por el contrario, las cosas a sus conceptos. Por eso dice, odio al idealismo que divorcia al hombre de la naturaleza. No me avergüenzo de depender de la naturaleza, del mismo modo que no deifico al hombre, pero tampoco quiero que se deifique la naturaleza en el sentido de la teología. Para mí, sigue diciendo Lenin, en la filosofía lo sensible es lo primero, pero lo primero no solo en el sentido de la filosofía especulativa, donde lo primero significa aquello más allá de cuyos límites es preciso llegar, sino lo primero en el sentido de lo inderivado, de lo que existe y es verdadero por sí mismo. El hombre solo piensa por medio de la cabeza dotada de la existencia sensible, racional, de la razón. Tiene una firme base sensible en el cerebro, centro de los sentidos. Sigue diciendo, de este modo, naturaleza es todo excepto lo sobrenatural. Naturaleza es luz, es electricidad, es magnetismo, es aire, es agua, es fuego, es tierra, es animal, es planta, es hombre, en la medida en que es un ser que actúa involuntaria e inconscientemente. Nada más. Nada místico. Nada nebuloso. Nada teológico. Naturaleza es todo lo que vemos y que no se proviene de la mano ni del pensamiento, que no proviene de la mano ni del pensamiento del hombre. Por eso Dios es la naturaleza abstracta, es decir, desprendida de la percepción sensible, pensada, convertida en objeto o en un ser intelectivo. Dios es solo el mundo en el pensamiento. La diferencia entre Dios y el mundo es solo la diferencia entre el espíritu y los sentidos, entre el pensamiento y la percepción. Se quiere presentar a Dios como un ser existente fuera de nosotros, pero ¿acaso no se reconoce precisamente con ello la verdad del ser sensible? ¿No se reconoce que no existe ser alguno fuera del ser sensible? ¿Acaso poseemos otro signo, otro criterio de una existencia fuera de nosotros, de una existencia independiente del pensamiento, que no sea de lo sensible? Por eso sigue diciendo con esta sentencia: allí donde comienzan los ojos y las manos, allí terminan los dioses. Aquí, dice Lenin, está el embrión del materialismo histórico. Si quieren más argumentos, en ese tomo 38, ustedes mirarán la página 61, 63 y 67, que lo rectifica más en los cuadernos. Lenin resalta la respuesta que da Feuerbach a sus críticos como el profesor Bescheidegg y Schaller cuando plantean que sustituyó expresamente el ser por la naturaleza, el pensamiento por el hombre. Es decir, no pongo una abstracción,
sino algo concreto. Lenin concluye sus apuntes filosóficos argumentando que, comillas, estamos ya hartos de idealismo filosófico y político, ahora queremos ser materialistas políticos, cierra comillas. Las críticas de Lenin a Feuerbach son para esclarecer definitivamente la afirmación en el materialismo histórico y así reafirmarse como un político materialista dialéctico que ve en la filosofía un arma para la revolución. Pero Feuerbach va más allá y se nos presenta como un testigo cualificado de la primera etapa del pensamiento contemporáneo. Tuvo una clara conciencia de vivir en un momento de viraje histórico. A este respecto consideró, por una parte, que la filosofía era el resultado hecho carne y sangre de la filosofía anterior, y por otra se concibió como el precursor de una nueva forma del pensar. Lo mismo que Nietzsche, estaba convencido de que su tiempo no había llegado todavía, a pesar de los altibajos de su recepción, cabría decir que la filosofía feuerbachiana goza todavía hoy de una creciente aceptación. En algún sentido, se podría afirmar, parodiando a Engels, tal como se lo hace Osier en su importante estudio introductorio a la edición francesa de la esencia del cristianismo, que todos somos o hemos sido feuerbachianos. Feuerbach ha de ser considerado uno de los precursores de nuestro tiempo. En lo referente a nuestra percepción de la religión, la metafísica y la naturaleza, a pesar de la distancia que nos separa, su precariedad continúa siendo todavía, en buena medida, la nuestra. Es por eso que Guiso Fernández, en su Feuerbach, nos va a decir que todavía falta más para el estudio más profundo de este pensador que lo tenemos olvidado. Hegel dialéctico. Lenin también prestó especial atención al estudio y al análisis crítico del legado filosófico de Hegel. Sus resúmenes de la ciencia de la lógica, lecciones sobre historia de la filosofía y lecciones sobre la filosofía de la historia ocupan un lugar importante en estos cuadernos filosóficos. El principal estudio filosófico de Lenin se encuentra en estos cuadernos y es un comentario página por página de la ciencia de la lógica de Hegel, en el que Lenin pone en cabeza boca arriba el método que Hegel envolvió en el idealismo. En este comentario el método dialéctico se desarrolla y se digiere desde una perspectiva materialista y se revela en toda su intención, su flexibilidad y sobre todo su precisión. Lenin buscó en la sutileza filosófica de Hegel un método que le permitiera juzgar los acontecimientos no por sus aspectos superficiales, sino por sus contradicciones esenciales. Saltos, desarrollos, revoluciones, negaciones, transiciones, más allá del límite de las transformaciones en los contrarios. Para más desarrollo, si ustedes quieren, véanse el Lenin filósofo de Peter Freyer. Al estudiar concienzudamente a Hegel, se dio cuenta que el conocimiento viejo se ve continuamente desplazado por lo nuevo, negado, no destruido. Es una conspiración, dice Hegel. El recorrido que hace la conciencia desde la certeza sensible al espíritu absoluto lo hace superando lo viejo y afirmando lo nuevo. En la fenomenología del espíritu, de la traducción de Wenceslao Rose, nos dice: el capullo desaparece al abrirse la flor, y podrá decirse que aquel es refutado por esta. Del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella.
Esta forma no solo se distingue entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles, pero en su fluir constituye al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica en la que, lejos de contradecir, son todos igualmente necesarios. Y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la idea del todo, sigue diciendo Hegel en el prólogo. En efecto, la cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su desarrollo. Ni el resultado es el todo real, sino que lo es en unión con el devenir. El fin para sí es lo universal carente de vida, del mismo modo que la tendencia es el simple impulso privado todavía de su realidad, y el resultado escueto simplemente no es más que el cadáver que la tendencia deja atrás de sí. Lenin encontró en Hegel la adecuada justificación filosófica de su propio juicio, porque le revela el funcionamiento más interno de su mente en el momento en que procesa el pensamiento de un filósofo profundo, difícil, y le extrae los jugos vitales. El concepto de Lenin en cada grado de ulterior determinación eleva toda la masa de su contenido precedente, y su procesar dialéctico no solo no pierde nada, ni deja nada tras de sí, sino que lleva consigo todo lo adquirido. Pero donde Hegel veía el autodesarrollo de la idea, Lenin veía el reflejo del desarrollo de la realidad material en el conocimiento humano, que se encuentra eternamente en el proceso de profundización. Por eso recurre a la ciencia de la lógica. Y nosotros hemos estudiado la ciencia de la lógica en la traducción de el profesor Rodolfo Mondolfo con su esposa Augusta, de la traducción solar, que es la que hemos conocido en América Latina y más nosotros, y esa es la que a veces estudiamos, porque también la tenemos olvidada en los estudios de Hegel en las facultades de filosofía, y apenas ven el mamotreto y una vez salen corriendo la mayoría de la gente y no quieren estudiar eso. Por eso, de septiembre a diciembre de 1914, exiliado y en la biblioteca de la ciudad de Berna, Lenin estudió página por página la ciencia de la lógica, que constituye la verdadera metafísica o filosofía especulativa pura. En La doctrina del ser, que es el primer libro, resume la naturaleza del conocimiento. Por eso dice: no hay nada ni en el cielo, ni en la naturaleza, ni en el espíritu, ni en el arte, parte alguna que no implique tanto la inmediación como la mediación. Y subraya Lenin en esos cuadernos: cielo, naturaleza, espíritu. Fuera del cielo, materialismo. Fuera del cielo, concatenación sujeta a la ley del todo, el proceso del universo. Por eso, comillas, la lógica es la ciencia pura, es decir, el saber puro en la totalidad de su desarrollo. ¿Por dónde comenzar? El ser puro no presupone nada al comienzo. No tener en sí contenido alguno. No ser el resultado de ninguna mediación. El desarrollo del conocimiento debe ser determinado por la naturaleza de las cosas y el contenido mismo. El conocimiento encierra en sí tanto la nada como el sol, como el ser, y es la unidad de ambos. Lo que comienza no es aún nada, solo se orienta hacia el ser. No ser, que al mismo tiempo ser. Y de eso lo pueden consultar en esas páginas que les he dicho de las obras completas y de estos cuadernos. En una nota bene, él le resalta a Lenin, en mayúscula, NB, nota bene, Lenin dice que Hegel analiza el concepto que por lo general aparecen muertos y muestran que en ellos hay movimiento, lo finito, lo que se mueve hacia su fin. Algo simplifica no lo que es, sino otro. El ser en general es una determinación tal
que ser igual a no ser. Lo infinito y lo finito son, según se afirma, términos contrarios. La naturaleza misma de lo finito consiste en superarse, en negar su negación y convertirse en finito. No es el poder externo lo que convierte lo finito en infinito, sino en la propia naturaleza. Allí hace resumen bien sintético de la primera parte de la ciencia de la lógica, o sea, del ser. El segundo libro de la ciencia de la lógica es la esencia. Lenin resume a Hegel diciendo, comillas, que la verdad del ser es la esencia, cierra comillas. El ser es lo inmediato. El conocimiento aspira a conocer la verdad que es el ser en sí y por sí, y por lo tanto no se detiene en lo inmediato y en su determinación. Y en una nota bene, Lenin resalta lo siguiente. No se detiene, sino que se penetra a través de ello, partiendo de la premisa de que detrás de este ser hay algo más que el ser mismo y de que este fondo constituye la verdad del ser. Este conocimiento es un saber mediato, ya que no reside inmediatamente en y con la esencia, sino que parte del otro ser y tiene que recorrer un camino preliminar, el camino de ir más allá del ser, o mejor dicho, de penetrar en él. La causalidad, dice, punto suspensivo, Lenin, es la clave. Y en esa nota viene libertad igual a subjetividad, u objetivo, conciencia, aspiración. Allí lo resume apretadamente ese segundo libro de la esencia. El tercer libro, y para mí creo que es lo más definitivo y contundente para que Lenin cambie esa posición de materialismo y empiriocriticismo de la teoría del reflejo y de la crítica que le va a hacer al mismo Engels y la crítica que le va a hacer a Plejánov y a toda la filosofía vulgar que habían vulgarizado para el pueblo. Esta tercera parte es determinante. Dice, el tercer libro de la ciencia de la lógica se titula La lógica subjetiva o la doctrina del concepto. En esta doctrina del concepto, Lenin hace un resumen diciendo que Hegel se enfrenta a Kant y la titula Hegel contra Kant, y dice que las determinaciones del pensamiento en general, las categorías y determinaciones de la reflexión, así como el concepto formal y sus momentos, reciben aquí las significaciones según la cual no serían determinaciones finitas en y por sí mismo, sino que lo serían en el sentido de que son subjetivos en comparación con la hueca coseidad. En sí, el error de tomar esta relación de la no verdad del conocimiento como válida se ha convertido en la opinión universal de los tiempos modernos. En nota bene, pero el proceso del conocerlo conduce a la verdad objetiva. Ni la negación vacía, ni la negación inútil, ni la negación escéptica, la vacilación y la duda son características esenciales de la dialéctica, que sin duda contiene el elemento de la negación, que es en verdad su elemento más importante. De allí que la negatividad que se acaba de considerar es el punto de viraje del movimiento del concepto. Es el punto simple de la relación negativa consigo mismo. Es la fuente interna de toda actividad, de todo movimiento virtual y espiritual. O sea, el criterio de verdad, la unidad del concepto y la realidad. Hegel lo dice, comillas, por la idea de poner como la unidad absoluta del concepto puro y su realidad, y se reúne de ese modo en la inmediación del ser, y por lo tanto como la totalidad en esta forma es naturaleza, cierra comillas. Este pensamiento de Hegel en la última página de la ciencia de la lógica es altamente digno de mención de Lenin. La transmisión de la idea lógica a la naturaleza le pone a uno el materialismo al alcance de las manos. Por eso desarrolla los aforismos. El aforismo como uno de los modos de expresión de la filosofía, como verdad concisa y compacta, es utilizado por Lenin, que contrapone a la argumentación filosófica realizada por los marxistas del materialismo vulgar
entre comillas, en cabeza de su filósofo principal, Plejano, pues realizó una crítica a Immanuel Kant y el agnosticismo. Es una crítica extrínseca por debajo de la autorrectificación de las categorías alcanzado por Hegel en su propia crítica a Kant. Plejano, en su argumentación sobre la filosofía del materialismo vulgar, reemplazando a Hegel por Feuerbach, una acción que Lenin aprobaba totalmente antes de 1914, es decir, antes de que Lenin se topara con la ciencia de la lógica, el monismo que Plejano había presentado como la fundación de una filosofía materialista acabada, se coloca por debajo del materialismo de Marx. Lenin hizo de esta comprensión el pivote de un ajuste de cuenta con sus propias consecuencias filosóficas anteriores, generalizando su alcance al conjunto de los marxistas de la Segunda Internacional, incluyendo a sí mismo en esa generalización, habida cuenta de que se refiere explícitamente en dos ocasiones a la batalla filosófica de la década anterior. Contra las versiones de Kant y de Marx, las críticas llevadas a cabo por marxistas al comienzo del siglo XX, de Kant y Hume, una batalla en la que con materialismo y empiriocriticismo fue uno de sus principales protagonistas. En un texto importante escrito poco después de estas anotaciones sobre la ciencia de la lógica de Hegel, Lenin llegó hasta el extremo de distanciarse del último Engels, a quien reprocha, igual que a Plejano, rebajar la dialéctica, comillas, en una suma total de ejemplos en aras de la popularización. Eso lo pueden extender más en un texto muy hermoso donde está Žižek, Slavoj Žižek y Kulavetsky, que se llaman Lenin reactivado. Ahí hay unos estudios muy importantes sobre la lógica y sobre el proceso del conocimiento en fenomenología. Es posible por completo, es imposible, dice en un aforismo, es imposible por completo entender el Capital, pone punto suspensivo, sin haber estudiado y entendido a fondo la lógica de Hegel. En consecuencia, sigue Lenin diciendo en su aforismo, medio siglo después, ninguno de los marxistas ha entendido a Marx. Como tercer aforismo de Lenin, le permitió explorar una pista desconocida anteriormente e inconcebible en el horizonte intelectual del materialismo vulgar. El estudio de la lógica de Hegel es la clave indispensable para entender el Capital, particularmente el primer capítulo que lo condujo a la famosa conclusión utilizada como aforismo. Ninguno de los marxistas ha entendido a Marx. Siendo Lenin el primer marxista del siglo XX en abrir el primer taller para la lectura del Capital a la luz de la lógica de Hegel, recogido en un texto de 1915 y dedicado al plan de la lógica dialéctica de Hegel. En este plan identifica el objeto del Capital, es decir, la mercancía con el momento del ser, y la pareja valor-precio como la esencia y la apariencia. Si ustedes quieren mirar el papel de la lógica dialéctica de Lenin en el tomo 38, página 182, entonces se realiza un cambio de la categoría de reflejo. Se encontraba ahora en definirla como un proceso de una serie de abstracciones. La formación de desarrollo de conceptos, leyes, etcétera, avanzan condicional y aproximadamente el carácter universal gobernado por la ley de una naturaleza en perpetuo movimiento y desarrollo. Entonces se da cuenta Lenin o empieza a darse cuenta de algo que efectivamente, comilla, no es el reflejo de un espejo como lo planteaba Jacques Lefebvre y como lo planteaba Dominique Lecour. Empieza a jugar la idea de conocimiento como proceso activo.
desplegado históricamente, pero solo cuando llega al análisis que hace Hegel del trabajo en la sección objetividad, con una actividad orientada hacia el objetivo con finalidad. Y es cuando Lenin logra reelaborar un concepto más satisfactorio de la práctica, que le permite volver al proceso de reflejo, en su análisis del proceso del trabajo como silogismo. Hegel había hecho hincapié en la importancia de la meditación, el instrumento o la herramienta como medio de trascender el carácter externo y limitado del proceso subjetivo por la manifestación de su contenido real. Por eso dice Hegel, y que Lenin trae en sus cuadernos filosóficos, comillas, el arado es más honorable de lo que son los deleites inmediatos que son proporcionados por él y que sirven como fines, escribía Hegel, citado por Lenin en los cuadernos. Aquí Lenin ve los gérmenes del materialismo histórico y llega suficiente lejos para postular, comillas, el materialismo histórico como una de las aplicaciones y desarrollos de las ideas generales cuyas semillas existían en el estado embrionario en Hegel. Este párrafo es subrayado 3 veces con énfasis en estos cuadernos filosóficos por Hegel. La conclusión que saca Lenin de este argumento como actividad racional o teleológica orientado hacia un propósito es doble. En primer lugar, capta el significado del análisis de Hegel de la actividad humana como mediación hacia la verdad, la identidad absoluta del concepto y del objeto, una verdad objetiva que incluye y reconoce en sí mismo el trabajo de la subjetividad. De este modo, y no simplemente por la rehabilitación de la herramienta, que después de todo es solamente una forma inicial de la modernización de la racionalidad del propósito subjetivo, Hegel parece muy cercano, entre comillas, al materialismo histórico, definido, comillas, en la segunda tesis sobre Feuerbach como la primacía de la práctica. Recordemos aquí que la segunda tesis de Marx sobre Feuerbach, Marx y Engels sobre Feuerbach, dice: el problema de si se puede atribuir al pensamiento humano una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. El hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poder. La terrenalidad de su pensamiento en la práctica. Y como segunda parte, la inversión materialista de Hegel adquiere un significado diferente. No se trata ya de la relación entre la naturaleza y el espíritu, el pensamiento y el ser, o la materia y la idea, sino de la relación de la identidad entre actividad lógica y práctica. Es aquí donde hay que buscar, comillas, el contenido verdaderamente profunda y puramente materialista, cierra comillas, de las proposiciones de Hegel. La inversión materialista consiste en afirmar la primacía de la práctica, que producen los verdaderos axiomas de la lógica mediante la recepción, miren lo que dice Lenin, 1,000,000,000 veces de diferentes figuras de la actividad humana. Lenin formula esta idea de manera más precisa en la sección final de la lógica. La idea en su abundante nota es así, comillas, para Hegel la acción, la práctica es un silogismo lógico, una figura de la lógica. Y eso es cierto, por supuesto, no en el sentido de que la figura de la lógica tiene su otro en ser en la práctica del hombre, igual idealismo absoluto, sino viceversa. La práctica del hombre repitiéndose 1,000,000,000 veces, se consolida en la conciencia del hombre mediante figuras lógicas. Por eso rechaza cualquier pretensión ontológica, no en un sentido externo, vulgar, sino empezando desde la identidad en la práctica y dándole la vuelta sobre sí misma, llegando a entenderla sobre la base del carácter del proceso de la práctica.
en la que presenta un momento de externalización. Entonces, se cumple la condición de posibilidad para un regreso final al concepto de reflejo. El proceso del conocimiento que denota puede entenderse ahora como una actividad de la transformación material del mundo. En las categorías lógicas, reparan y fijan la matriz conceptual. Por eso dice, el concepto humano atrapa definitivamente esta verdad objetiva de la cognición, la agarra, la domina solamente cuando el concepto se convierte en ser para sí, en el sentido de la práctica. Es decir, la práctica del hombre y del género humano es la prueba, el criterio de la cognición objetiva. Cierra comillas. Inmediatamente dice, es lógica de Hegel, se pregunta aturdido, ¿es lógica de Hegel o pensativo? Percibiendo la importancia de la cuestión, antes de acabar su anotación con la significativa palabra, es necesario volver sobre esto. Su respuesta llega una línea más adelante en el comentario dedicado a la transición del capítulo 2, la idea de cognición, y al capítulo siguiente, la idea absoluta. Estas formulaciones representan incuestionablemente la expresión final de la ruptura de Lenin con la ortodoxia. Por eso dice, comillas, sin duda en Hegel la práctica sirve como un vínculo de análisis del proceso de cognición y realmente como la transición a la verdad objetiva, absoluta según Hegel. Marx, en consecuencia, se pone al lado de Hegel a introducir el criterio de la práctica en la teoría del conocimiento. Véanse las tesis sobre Feuerbach. Y dando el golpe de gracia a la concepción vulgar del reflejo como adaptación gradual de la conciencia a una realidad objetiva imposible, añade inmediatamente en el margen, comillas, la conciencia del hombre no solamente refleja el mundo objetivo, sino también lo crea y lo amplía más en su artículo de Lenin reactivado, Kubilaski. Al comentar sobre la idea absoluta, Lenin argumenta que no es otra cosa que la unidad de la idea teórica del conocimiento y de la práctica. Esto es una nota bene y esta unidad precisamente es la teoría del conocimiento. La unión de la teoría y la práctica es la propia teoría que irá al punto de partida del método absoluto. Lo que queda por considerar ya no es el contenido, sino, comillas, el elemento universal de su forma, es decir, su método, cierra comillas. Por lo tanto, la universalidad hay que buscarla en el lado de la forma y no del contenido. Lo que Lenin vislumbra o vislumbraba era el carácter autorreferencial del absoluto. El hecho de que la idea absoluta no es contenido dogmático, como el fin último del conocimiento, sino más bien el propio proceso llevado a su punto de autorreferencia en el cual es en sí mismo uno de sus propios momentos. Este es el deslumbrante momento de la inversión de la perspectiva en la que entendemos que dentro de la propia teoría siempre se encuentra la unidad de la teoría y práctica, una tesis de Antonio Gramsci que la desarrolló más adelante, cuando estaba preso, que la cuestión de la unidad de forma y contenido es en sí misma una cuestión de la forma absoluta, fuera de la cual no subsiste ningún contenido. De allí que entender la dialéctica como método absoluto es localizar las fuerzas motrices de su movimiento en la inmanencia de su propia contradicción. Esta es la razón por la que en el capítulo de la idea absoluta, Lenin apunta en su cuaderno filosófico una observación final argumentando que Hegel apenas dice una sola palabra de Dios y no contiene nada que sea específicamente. Imagínense Lenin diciendo eso. No hay ninguna necesidad de una idea absoluta en el sentido de última verdad o significado más allá del mundo.
porque este mundo es ya en sí mismo reducido al movimiento de una automediación, la verdad que se busca más allá de él. Este capítulo proporciona, pues, de manera retrospectiva el significado de la ciencia, de la lógica como conjunto, comillas, en el más idealista, dice Lenin, de los trabajos de Hegel, como es la ciencia de la lógica, hay muy poco idealismo y sí mucho materialismo, cierra comillas. Entonces, estos cuadernos filosóficos de Lenin, manuscritos privados, publicados 5 años después de la muerte de Lenin, son un mediador que se desvaneció en la trayectoria que condujo a Lenin en las juiciosas formulaciones de la lógica de Hegel en la estación de Finlandia, desde 1914 a su intervención en su gran iniciativa de octubre, que como un sólido se nos desvaneció en el aire, como lo plantea el joven Marx. Para más argumentaciones sobre esto, hay de Michel Lovy, de Zizek y de otra cantidad de filósofos que están aquí dentro de la bibliografía. He hecho un pequeño esfuerzo de hacerle estos comentarios y demostrar que Lenin también se valió de la ciencia, de la experiencia, de la conciencia, de la ciencia, de la lógica, para que se le desvaneciera su sueño. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero Numas. La invitación, antes de abrir el diálogo, comentarios, opiniones y preguntas, es para el próximo 26 de mayo, donde nos estará acompañando la doctora Fernanda Medina de Chile, con el tema El derecho de la fenomenología. Están todos cordialmente invitados para el 26 de mayo, con la doctora Fernanda Medina de Chile, El derecho de la fenomenología. Ahora los invito a dialogar o a preguntar o a hacer hermenéutica sobre este tema tan interesante que nos ha presentado el doctor Numas Armando Pino. Está abierta la primera sesión. Hacemos una sesión de 3 preguntas o de 3 comentarios o de 3 refutaciones, como ustedes quieran. Y después nos vamos a otra sesión de 3 y así. Está abierta la sesión. Está alzando la mano Miguel Espinosa. Tiene la palabra, compañero Miguel. Numa, muchas gracias por la conferencia. Creo que rescata algo que no sé por qué razón ha sido muy olvidado dentro de la tradición marxista, y es no solamente la ciencia de la lógica, sino la lectura de Lenin de la ciencia de la lógica. Ahora, te voy a plantear una pregunta que va a anticipar lo que va a ser, por cierto, no es mi tutor en la maestría, lo que va a ser mi trabajo de investigación. Y es que esa relación entre dialéctica y método. Una de Marx está en los Grundrisse. La tomo de la página 85-86 de Karl Marx, Friedrich Engels, Berke. Está en alemán, traduzco en la traducción mía al español. Será necesario, más adelante, antes que se interrumpa esta cuestión, corregir la forma idealista de exposición que produce la apariencia de que solo se trata de determinaciones de los conceptos y de la dialéctica de los conceptos. Así, sobre todo la frase, el producto o actividad se convierte en mercancía. La mercancía, valor de cambio. El valor de cambio, dinero. En ese sentido,
Numas, por lo menos yo noto una crítica a esa forma, dice, idealista de Darstellung, que puede ser, en alemán puede ser traducido al español, exposición o presentación. Por eso yo siempre he sido como de los que ha delimitado la dialéctica a un método de Darstellung, a un método de exposición. La pregunta entonces sería, ¿cómo concibes tú en Lenin, en Marx, esa dialéctica? ¿Realmente hay una dialéctica en su forma hegeliana o hay un rechazo? Porque yo nunca he visto todavía en Marx ese devenir de mercancía, deviene en valor. Valor deviene en dinero, dinero deviene en capital, capital deviene en plusvalor, que es un poco prácticamente lo que podríamos encontrar tal vez en Hegel. ¿Cómo verías tú esta relación entre dialéctica y método? Bien, mira. Bien, sigue Lucho, ahorita. Abierto los micrófonos, pueden alzar la mano o interferir. O directamente pueden hacer la pregunta o el comentario. ¿Estamos? Sí, señor, tiene la palabra, compañero Raúl. Iván Molina. Iván Molina, bien, bienvenido, Iván Molina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también al profesor Dumas con su gran intervención. Me llamó la atención algo que de una u otra manera no he profundizado mucho y quisiera tener en este momento la oportunidad para preguntarle al profesor Dumas acerca de la teoría que él expuso del reflejo. Realmente en Lenin no lo tenía muy claro, esencialmente lo que podría significar esta teoría del reflejo. Pues es simplemente como una pequeña pregunta y no como una intervención. Teoría del reflejo, muy bien. Iván, muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta, ahora sí, el compañero Raúl, doctor Raúl, esa. Muy buenas noches, saludos a todos. Profesor Numan, sinceramente lo quiero felicitar. Ha hecho usted una exposición muy penetrante, muy completa, muy sistemática. Y por eso, por su esfuerzo, lo felicito. Yo quisiera hacer un comentario, no espero ninguna pregunta. Solamente a modo de advertencia, es bueno decir que hay interpretaciones que sostienen que Lenin no entendió en algunos aspectos vitales ni la dialéctica idealista, ni mucho menos la dialéctica materialista. Por ejemplo, Rosa Luxemburgo, en su texto La Revolución Rusa, dice que Lenin rechazó los elementos del humanismo democrático. Por otra parte, Lucio Coletti, en su libro La dialéctica de la materia y el materialismo dialéctico, ha puesto en duda algunos conocimientos filosóficos de Lenin sobre Hegel. Y hoy en día se están llevando a cabo, ya que se tiene una noción mucho más completa y profunda, investigaciones sobre el tema. Hay muchos puntos que sostener sobre estas supuestas malinterpretaciones. Pero me voy a referir solamente a uno porque veo que hay bastantes participantes y eso es bueno para no quitar mucho tiempo, ¿no? Lenin, en qué hacer, sostiene que a los obreros solamente se les puede dotar de conciencia política a través de los intelectuales. Es decir, los intelectuales serían los responsables de dotar, de introducir la conciencia a los trabajadores. Esta posición
recibió duras críticas, ¿no? Una de ellas recibe de Lucas en su libro Histórico en Ciencia de Clase, y también, como dije anteriormente, de Rosa Luxemburgo en un texto titulado La Revolución Rusa. Ella le dice específicamente que el problema de la conciencia, más específicamente la unidad entre teoría y praxis, debe ser el trabajo de la clase y no de una pequeña minoría dirigente que actúa en nombre de la clase. Es decir, debe avanzar paso a paso partiendo de la participación activa de las masas. Debe estar bajo la influencia directa, sujeta a control de la actividad pública. Debe surgir de la educación política creciente de las masas y no de un grupo privilegiado. Y que por esa vía solamente se va a romper la unidad entre teoría y praxis, determinación dialéctica planteada tanto por Hegel como por Marx, sino que va a crear un partido político con una burocracia que va a ser la nueva dominadora. Muchas gracias, nuevamente lo felicito por su exposición, y ese es el comentario a modo de advertencia. Gracias. Gracias a usted. Compañero Luna, tiene la palabra. Bueno, cómo no, mi compañero, sí, eso que tú planteas allí, que usted plantea allí sobre las diferentes interpretaciones que se han hecho sobre Lenin, no solamente Lucio Coletti o Rosa Luxemburgo, que no entendían la dialéctica, nunca entendió eso. Uno ve el Lenin de Luis Althusser, y se da cuenta que dice ahí en el fondo, dice que Lenin lo que hizo allá en Berna no hubiera hecho ningún esfuerzo, porque eso lo había desarrollado Marx. Eso no había necesidad de ir acudir a ese estudio de la ciencia de la lógica. Entonces sí, hay esas interpretaciones y prácticamente las afirmaciones de Lenin contra las apreciaciones del materialismo vulgar que le llaman, y al principio estaban muy bien entendidas por él, y que va a desarrollar precisamente en materialismo y empirioclitismo, para un poco meterme con la teoría del reflejo. En materialismo y empirioclitismo es donde Lenin se suponía que ya tenía una concepción científica del mundo para poder criticar a Marx y a Benario como unos físicos, unos matemáticos, unos científicos, planteándoles como un modelo idealista de reflejar el mundo real. La teoría del reflejo es, todo nos penetra por los sentidos y reflejo el mundo en que estoy. Entonces los señores estos, Marx y Benario, estaban más desarrollados por el lado de Kant, donde el planteamiento kantiano es: no hay nada en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos. Está bien, pero punto suspensivo. Lo que no haya pasado primero por los sentidos, entonces solamente la tiene que pensar es el entendimiento. O sea, que no hay nada en los sentidos que no haya pasado por el entendimiento, y no hay nada en el entendimiento que no se haya desarrollado en los sentidos. Entonces, este planteamiento de la crítica de la razón pura, en la introducción, el profesor no entendió prácticamente el problema de la teoría del reflejo. Y entonces allí Lenin todavía se consolida con Plejano y con todos los filósofos antes de 1914 que no habían estudiado precisamente el texto de la lógica. Althusser le decía a él que ni siquiera llegaba a un materialismo dialéctico con eso que estaba desarrollando en un momento determinado de su vida antes de lo de 1914 ahí en Berna. Pero ustedes saben cuál fue el problema de Althusser,
Por eso le preguntaron alguna vez al Althusser, alguna vez al maestro de Althusser, del bachillerato, que es Jean Guiton, cuando se suicidó, cuando suicidó a la mujer, le dijeron, no, pero si él nunca ha cambiado, él siempre ha sido un cristiano. Entonces, fíjense que hay una relación directamente, prácticamente, de la teoría del reflejo, que no quisieron avanzar ya desde el punto de vista como lo plantea Lenin acá en los cuadernos filosóficos de la ciencia de la lógica, pero hay una cosa que en la relación dialéctica, para buscar el método, lo que yo veo allí es cómo, utilizando no solamente el materialismo histórico, no solamente las afirmaciones de Hegel en la fenomenología como ciencia de la experiencia de la conciencia, no solamente en la realización del espíritu absoluto, ya no como un absolutum como que se desprende para buscar algo nuevo, una consuperación, que no se va a quedar en un absoluto y ese absoluto va a identificándolo con un ser superior, ¿no? Va a deshacer a partir de la dialéctica ese modo, ese método que va a iluminar a través de las contradicciones todo el proceso de desarrollo en la praxis y en la teoría. Por eso él se asombra diciendo, bueno, pero esto no es hegeliano, esto no es idealismo, esto es materialismo. Los marxistas nunca han entendido el capital porque no han desarrollado la ciencia de la lógica. Eso es una sentencia. Y uno habla con todos los marxistas que tiene y con todos los hegelianos que yo he conocido. Por ejemplo, hablé con el, antes que se muriera, Ramón Valls Planas, y él me decía, el gran traductor de la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica, que nos invitó, que lo invitamos acá antes de que él muriera, para que nos hablara de la dignidad humana y la filosofía en Hegel, y nos decía ese momento, que es que los marxistas nunca han estudiado profundamente a Hegel, ni la ciencia de la lógica, ni la fenomenología del espíritu, ni tampoco la filosofía de la naturaleza, que hay una pereza mental ante esa situación, y que por eso el esfuerzo de Lenin, el esfuerzo del concepto que hace allí Lenin desde el punto de vista hegeliano, lo caracteriza como un ser profundamente dominado por una filosofía ya de la forma, y que esa formalidad es la que va a desarrollar más tarde. Y acá, y acá mi querido Miguel, el rescate como método, el rescate de esa relación dialéctica, al final ya de la ciencia de la lógica, uno se da cuenta que hay un desarrollo profundo ya del estudio de la lógica. Ya esa antítesis, síntesis y entendimiento es el que le va a dar un desarrollo posterior a una conciencia posible de una certeza verdaderamente en movimiento, en desarrollo, en devenir. Por eso es que influye tanto el problema de la dialéctica en las revoluciones mundiales, que hasta los mismos chinos, como por ejemplo en la revolución china, ahí está la dialéctica de Mao Zedong, y se la daba a los campesinos como vulgata, digamos, para que entendieran bien el problema de las contradicciones. Usted sabe que Mao tenía las cinco tesis filosófica, y en esas cinco tesis filosóficas lo que desarrollaban más era el problema de la contradicción. Entonces, esa relación dialéctica, Miguel, yo creo que hay que profundizarla más en el problema de esa síntesis de la ciencia, de la experiencia de la conciencia y de la fenomenología del espíritu y de la ciencia de la lógica, para que haya una presencia más de una praxis verdaderamente revolucionaria, que es la que está utilizando Lenin, para ver cómo no se va a estudiar definitivamente esta teoría marxista. Entonces, sí, seguimos en la dialéctica de su forma hegeliana, para poder
desarrollar más esto, Miguel, cómo no, estamos en eso y vamos a seguir en esto. Y con Iván, pues esa teoría de reflejo, del materialismo, es una teoría pues que es necesario que la desarrolle Lenin en una forma científica, pero Lenin no tenía la formación suficiente aquí para buscar la física y la matemática de Marx y Avenario, y eso no los han demostrado de que no tenía esa formación tan profunda, su formación era intelectual. Lo que pasa es que si hay que admirar el esfuerzo de un hombre encerrado en una biblioteca durante 3 meses leyendo la ciencia de la lógica como si tuviera COVID, es una berraquera. Que la ONU lo obliga a encerrarse y eso mamotreto lo tiene que leer uno ahora. Ahí puedo dejar por el momento. Abrimos la segunda sesión de preguntas, comentarios, diálogos, preguntaciones. Veamos. Buenas noches, profesor Numa. Siga, Jairo. Profe, ante todo, una excelente disertación, como siempre demostrándonos la relación. Profe, la pregunta que yo voy es, está la de la experiencia sensible y el espíritu absoluto. Entonces, lo que se puede identificar en el capítulo de la lógica de la ciencia es que trata de Hegel, que escribe Lenin. ¿Cómo decir, profe, que Lenin deja esa abstracción y llega, sí, al final sí puede llegar a lo concreto? Muy bien. Sí, sería mi pequeña intervención, profesor Numa. Bien, la segunda pregunta, segunda intervención, diálogo, comentario, refutación. Estamos prestos. Bueno, compañero Numa, yo creo que sería... Sí. Bueno, esta, Jairo, esta experiencia de la experiencia sensible al absoluto, tú sabes que la ciencia de la experiencia de la conciencia comienza definitivamente por la certeza sensible, y él hace una afirmación bastante tajante que dice que allí la certeza sensible no es más que el espíritu absoluto, y el espíritu absoluto no es más que la certeza sensible. ¿Por qué? Porque a medida que va haciéndose el itinerario de la conciencia en la fenomenología del espíritu o en la fenomenogonía del espíritu a través de sus gestaciones, en su desarrollo, lo que está buscando esa certeza sensible es un absoluto que va pasando por todas las estaciones del conocimiento a través de la historia de la idea que se me ha dado en la filosofía. Y el tercera persona, que es el filósofo, está desarrollando prácticamente el problema de que lo absoluto está en la experiencia y la experiencia está en lo absoluto. Por eso es que de allí, en la experiencia de la certeza, cuando analiza la parte del objeto, y cuando se viene a la parte del sujeto, hay una terrible angustia, un desespero, porque uno no sabe en qué momento se me pasa la certeza sensible por el lado del sujeto a la certeza sensible por el lado del objeto, y cuando llego yo a la conciencia. Entonces, en ese preciso momento, en esa la experiencia sensible se me va a volver absoluto en la conciencia, pero ya en una conciencia posible, como la planteaba acá el compañero Iván, el compañero último de la intervención sobre Lukács. Es una conciencia posible, una conciencia para un desarrollo de una búsqueda hacia una realización. Y claro, puede llegar lo conceptual al espíritu, puede llegar a lo conceptual con el espíritu absoluto, preguntas. Pero el problema es que lo absoluto es absolutum, y absolutum es descomposición, y es allí donde Lenin dice que este absoluto no tiene absolutamente nada que ver con Dios, sino que es el absoluto que se me convierte en una praxis después que ya la conciencia ha madurado su proyecto. Por eso él dice que no puede saltar su propia sombra,
y al no saltar su propia sombra, lo que le está indicando es que tiene su límite, el hombre tiene su límite, y que la certeza hasta lo absoluto, y lo absoluto hasta la certeza, es un movimiento dialéctico que se va desarrollando en tanto en lo universal como en lo particular, y en toda la sociedad, en el ser, en la esencia y en el concepto. En esos tres momentos es que se desarrolla, y ese absoluto no tiene nada que ver con ningún Dios ni con nada de eso. Esos son prejuicios religiosos de algunos autores que han visto en el absoluto el pecado, o han visto en el absoluto un ¿cómo es que es? Un desarrollo religioso. No. Acá lo que está planteando Lenin es que ese absoluto se me convierte en praxis después de haber llenado todos los elementos necesarios hacia una conciencia posible. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando la fenomenología del espíritu fue terminada y entregada a Goethe, y fue a buscar la respuesta, cuando le dio Goethe el libro a Hegel, él comentó ante todos los contertulios: ese hombre que va allí es el diablo. O sea, el diablo para el siglo XVIII, te puedes imaginar cuál es la posición esa. Es un hombre que desarrolla lo absoluto, que lo identifican que con el caballo de Napoleón, el absoluto que va en la calle, el absoluto que se me descubre a sí mismo. Lenin lo utiliza desde el punto de vista político, y por lo tanto el concepto se me lleva a la praxis en ese desdoblamiento de la conciencia hacia una praxis social. Ahí. Muchas gracias. Bueno, entramos a la última sesión. ¿Qué preguntas hay? ¿Diálogo? ¿Qué minuto está ahí? ¿O qué refutación tenemos? Tú ibas a decir algo, Lucho. Tú ibas a preguntar algo. Ya que no hay quien pregunte. Bueno, yo voy a decir algo con relación a la posición, por ejemplo, que tú estabas planteando, dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Lenin, yo creo que se tuvo que haber leído El amo y el esclavo, ¿no? El amo en esa posición hace que el esclavo tome conciencia, y luego, ¿no?, en esa posición dialéctica de contradicción, el amo, el esclavo termina subyugando y tomando conciencia precisamente, ¿no?, sobre la clase dominante. Eso es una interpretación realmente que se hace de vista ya mucho más actual. Pero ¿cuál sería la interpretación que haría en este caso nuestro amigo Guillermo Federico Hegel, más exactamente Vladimir Lenin, ¿no?, con relación a ese texto que se encuentra en la fenomenología? Él la fenomenología del estudio no se ve dentro de los cuadernos filosóficos que la haya estudiado o que la haya desarrollado, como lo hemos venido desarrollando nosotros todo el tiempo ahí fregando con ese libro. No, es lo que está estudiando en forma general, esa dialéctica del amo y el esclavo, de la autoconciencia, donde los tres momentos del espíritu, del escepticismo, el escepticismo, el estoicismo y la conciencia desgarrada o la conciencia desventurada, como le han llamado, tienen su relación, o cuando se pone al lado del sujeto o cuando se pone al lado del objeto. Pero hay una condición de posibilidad, Lucho, que el enfrentamiento que hay es un enfrentamiento no como el de ahora, como un estado jovesiano como el de nosotros, que aquel que piense distinto puede ser aplastado o puede ser liquidado, como está sucediendo acá. No, en la dialéctica del amo y el esclavo, el vencido se deja vivo para que le sirva, para que lo someta. Y en Hegel se somete al esclavo, al siervo, se somete al siervo. Y al someterse al siervo hay un dominio total. Y ese dominio total es que los productos de su trabajo tienen que ser entregados al Señor. Y esos productos de su trabajo es lo que siente realizado el siervo, porque la categoría de trabajo que hay aquí en la fenomenología es la que va a tomar prácticamente Marx después para un desarrollo posterior. Y esa categoría de trabajo le da al amo
la condición de la vivencia, la condición de la supervivencia por intermedio de su trabajo. Por eso no puede matar, ni el amo puede matar al esclavo, ni el esclavo puede matar o asesinar al amo. Tienen que dejarlo vivo. Esa dialéctica que hay de la condición es una dialéctica del terror y una dialéctica de la violencia. Es una dialéctica de dominación y buscando una dignificación del uno al otro. Y fíjate que nuestro estado que tenemos es un estado jovesiano, donde no acepta que un líder social esté dando unas concepciones diferentes a las que se están planteando. Y hay asesinato total. Y es el estado jovesiano y no es el estado público andoroso que nos está hablando Hegel de un estado nacional, de una sociedad civil burguesa. No. Esta condición que tú me estás planteando en esa dialéctica de del amo y el esclavo, el amo se realiza con el trabajo del esclavo, pero el esclavo se realiza más, porque el esclavo no puede, el amo no puede existir sin el esclavo, pero el esclavo sí puede existir sin el amo y su trabajo lo dignifica. Por eso es que es importante este capítulo de la dialéctica del amo y el esclavo, y no se puede matar ninguno de los otros porque se acaba la dialéctica. Tiene que dejarlo vivo, y a nosotros nos están matando a todos, Lucho. Y es la realidad que estamos viviendo actualmente en Colombia, ¿no? Una realidad del estado jovesiano, donde no nos permiten opinar, y donde el rico quiere ser más rico y el pobre, ¿no?, obviamente no logra sobrevivir. Bueno, Lucho, yo creo que ya... Yo tengo una pregunta. Dayana. Bueno, tengo dos. Hola, dos. Tiene la palabra, Dayana. Sí, a ver cómo sale esto. Bueno, la primera es... Gracias, Lucho. La primera es... es un comentario y bueno, tiene que ver con lo que acabas de decir ahora en este momento. Es del trabajo como dignificación del ser humano, que a mí me parece una romantización del trabajo, porque en las condiciones que hemos tenido del trabajo, con grandes excepciones en Europa, pero por supuesto también dentro de la propia Europa con grandes excepciones, porque en lo laboral hay una cantidad de cosas que están subterfugias, en lo que llaman mano negra. Yo creo que hay una romantización del trabajo, y que el trabajo, en esa idea de que el trabajo es lo que dignifica para poder vivir sin el amo, hemos terminado glorificando una nueva forma de esclavización. Entonces, bueno, quiero saber como qué comentario tienes al respecto, o si se te merece algún comentario. Y lo segundo es que la dialéctica de la conciencia y de la autoconciencia, ¿cómo crees tú que eso nos consuela ante la desolación de tanta pérdida familiar, de amigos, de vecinos? O sea, la muerte siempre nos ha acompañado, desde que nacemos la muerte nos acompaña, pero con esta crisis humanitaria, la pandemia nos ha puesto a... Es que no nos enfrentamos a una muerte por día, sino a muchas muertes por día, y además cercanas. Entonces, ¿qué consuelo nos da el ejercicio de la autoconciencia y de la conciencia? De la conciencia y de la autoconciencia. Ahora faltaba la mujer, pues. Autoconciencia. Bueno, no, claro que el romanticismo es hegeliano allí, claro que hay un romanticismo en el trabajo, claro que hay esa realización de la dignificación del trabajo después, claro que el romanticismo se va a desarrollar en una forma tan especial para una realización del amo en toda su totalidad. Y el trabajo del siervo no es que sea muy, 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 muy romántico y muy especial. Y no, el trabajo es una discriminación. El trabajo allí es una explotación. El trabajo del siervo no es más que una forma de momento que lo utiliza Hegel en esa conciencia desgraciada. Por eso ese trabajador tiene tres momentos, que son el momento del estoicismo, que yo soy libre en mi mente, y esa libertad en mi mente me da toda la condición de posibilidad de no tener, a pesar de que tenga las cadenas, las tenga allí. O el estoico, o el escéptico, que yo no creo absolutamente en nada, ni si estoy encadenado.
Es un momento de la conciencia y que es una forma radical. Y el que tiene la conciencia desventurada o la conciencia desgraciada es una consolación. Y ahí sí te puedo decir que nos consuela ante la muerte. En estos momentos lo que están llevando a la matuta es la mayoría de toda esa gente que se bota a la clínica a rezar con su rosario a ver si el hombre que muere, no se muere, y si se muere vaya a descansar eternamente. Entonces, ¿cuál consuelo de la muerte nos da una conciencia desgraciada? Y ahí está, y tú sabes que los que estamos enfermos o los que estuvimos enfermos en un momento determinado también tuvo que pensar eso. Y también se piensa en el problema de la muerte, porque el problema de la muerte es el único problema filosófico que hay en la historia del pensamiento. Los demás son problemitas pequeños, pero la muerte, como dice Juancho Polo Valencia, el cantor popular más importante del siglo XX, es la que puede. Y es ella la que nos da la condición de posibilidad para poder buscar el consuelo. Y buscar ese consuelo es buscando la paz, buscando seguridad, buscando una forma de conocernos nosotros en una comunidad, pero esa no la hay. Fíjese la comunidad de hoy que salió a la protesta y cómo lo recibieron. No hay, es un estado jovesiano. Ni siquiera hemos llegado a un estado de un estado moderno como lo quiere plantear Hegel para un desarrollo posterior. Esta conciencia del trabajo romántico, claro que sí, pero que el trabajo se me ha convertido como algo hostil, ya eso lo desarrolló prácticamente por la Farc en su contesta al Capital que le hizo a Marx con su obra de elogio al trabajo, el elogio a la pereza, y eso de que trabajar, eso no es que es de Uribe, eso viene de la época de Marx y de lo que pedía por la Farc era no trabajar, por eso es el elogio a la pereza, y por eso es importante una contesta hacia un capital destructor y devorador de almas y de consecuciones de muerte. Entonces, mi querida amiga, ¿cómo no nos va a consolar la muerte a través de una oración o a través de una amistad o a través de unas confluencias espirituales donde nosotros podemos consolando? Por eso la consolación de la filosofía es una forma de expresión del ser humano para una búsqueda de una relación y de una dignidad. Claro que tenemos que tener consolación, y más en esta época del COVID, donde parece que el tiempo ya es interno y valoramos más todas las cosas más pequeñas de nuestra pieza, de nuestro hogar, de nuestro momento. Entonces, claro, mi amiga, el trabajo romántico se quedó allá. Ahora es una hostilidad total. Y el problema es que no hay trabajo. Gracias, Numas. Gracias. Bueno, listo. Quiero invitarlos para el 26 de mayo. La doctora Fernanda Medina de Chile, que nos expondrá la presencia de Hegel, perdón, el derecho de la fenomenología. Están todos cordialmente invitados para dentro de un mes, exactamente, dentro de un mes. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en el conversatorio filosófico el próximo 3 de mayo, donde estará el profesor Luis Eugenio Ribón Pérez hacia una teoría de la representación en Julio Enrique Blanco. A todos ustedes, muchísimas gracias por la presencia y por la compañía, las preguntas, el diálogo y los comentarios. Muy buenas noches. Muchas gracias, profesor Ribón. Muchas gracias, profe Numas. Que pasemos gracias la noche. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Oscar.
Muchas gracias, profesor Ribón. Numa, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Chao, Lucho. Hasta luego, Daya. Esa garganta. Chao, Numa, sí. Gracias. Chao, mija. Oye, se me olvidó decirte de tu querida Butler. Ajá, exacto. Eso veo que la Butler la tienen y es la gran heredera de Hegel en esta contemporaneidad. Yo pensé que me ibas a decir algo de eso. Hombre, lo que pasa es que estoy movida con el problema de la ausencia, marica, de la muerte. Eso me tiene pensando. Sí. Bueno, búscate la consolación de la filosofía. Sí, señora, así es. En eso estoy. Sí. Bueno, yo sí estoy utilizando a la Butler hoy. Genial, me parece muy bien. Ella es una autora muy valiosa. Sí, ella es bastante... una mujer que tiene un sentir lo que es vivir en el otro. Sí, lo desarrolla muy claro. Y es una... Sí. Ah, bueno, mija. Bueno, sígase un cuidando. Abrazo. Gracias. Un abrazo a la... Profe, oye, Numa. Tirando, buenas noches, un abrazo, gracias por la presentación. Ese que está tirando puño ahí, es el niño tuyo. ¿Dónde? No, yo no tengo nada prendido. Allá. Bueno, que estén muy bien todos. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias a todos. Buenas noches.